Tras convertirse en la revelación del último mundial, nadie dudaba de la presencia de Costa Rica en la cita de Rusia 2018. Y ahí estará, en la que será su quinta participación en una Copa del Mundo. Pero no siempre las cosas fueron tan sencillas para esta selección centroamericana. Destino Confidencial viaja hoy a 1990, al primer mundial de Costa Rica. Todo comenzó en este hotel. Aquí se concentró un equipo sin experiencia, repleto de dudas y desconfianza. Tenían poco menos de 2 meses por delante para preparar la que sería la cita más importante de su historia. El fútbol de Costa Rica era prácticamente amateur. El 95% trabajábamos. Nosotros teníamos que hacer todas esas reparaciones, poniendo la línea que distribuye la energía eléctrica a las casas, estando ahí suspendido en el aire durante 3, 4, 5 horas. En el 90, sí, yo todavía jugando, trabajaba en una bomba entregando gasolina. Fue ese grupo de trabajadores el que logró clasificar a Costa Rica al primer mundial de su historia. Eso sí, por el camino algo se rompió con el entrenador. Con el cuerpo técnico que teníamos, sabíamos que no íbamos a trascender, sino solamente hacer una presentación y otra vez volver a lo artesanal. El temor estaba más que justificado. El sorteo del mundial les había emparejado para la primera fase con 3 rivales de altura. Escocia, Suecia y Brasil. La distancia era muy grande y necesitábamos generar un cambio. El serbio Bora Milutinovic había llevado a México a los cuartos de final del mundial anterior. Acumulaba experiencia y carácter, justo lo que le faltaba a una selección como Costa Rica. Impactante para nosotros saber que llegó un señor ahí, se veía bravo. Nos trajeron a la altura primero. Un hotel rodeado de montañas y silencio, y alejado de cualquier distracción. Fue ese el lugar elegido por Bora para concentrar a su selección. Primer sorpresa, nos da libre. Libre los directivos, pero ¿cómo libres? Los muchachos tienen libre el día de hoy. Y los quiero ver a las 6 de la tarde aquí en el lobby. Nos fuimos todos de paseo. 6 de la tarde y habíamos 6 compañeros de los 22. 6 y 5, aparecen 3 que 4 más, 6 y 10. Los últimos fueron apareciendo a las 6 y 40. Y él se levantó. Y nos dice, yo aquí no soy el papá de ustedes y aquí nadie va a estar cuidándolos. Si pasa esto una vez más, me voy del equipo o alguno de ustedes se va. Los primeros días lo que más me sorprendió fue levantarme a las 5 de la mañana, el primer entrenamiento. Los veo a ustedes aquí, todos en un puro frío, como diciendo, aquí no nos vamos de aquí porque está haciendo demasiado frío. Faltan menos de 2 meses para que Costa Rica debute en un mundial. Ese es el tiempo que Milutinovic tiene para transformar un grupo de jugadores semiprofesionales en una selección mundialista. Y viene y nos dice que vamos a trabajar 3 veces al día. Entonces íbamos a hacer en un día lo que hacíamos en una semana. ¿Cómo vamos a trabajar tantísimo? No puede ser. Y todo era físico. Nos puso en una cuesta a picar en subida y se nos salía la sangre por la nariz. Empezábamos con pesas. Las sesiones de la mañana las hacíamos con llantas, con hules. Durísimos. Algunos por ahí de tanto esfuerzo se vomitaban. Callazo usted lo veía saliendo, erguido y entraba aquí hasta que casi desintegrado. Todos los días rayaba, bueno, es un día menos.
es un día menos, es un día menos. Calculo que nos pudimos haber hecho unos 70, 80 sesiones de entrenamiento en esos días que estuvimos aquí en el Tirol. Nos aisló de la familia. 22 días cerrados. Hubo algunos compañeros que se cansaron, desertaron, dijeron que no podían. El porteño Contreras dice, no, es que yo no soy para estar metido en concentraciones de nada de eso. Iba con el maletín para la casa. Estábamos todos nosotros pues asustados y nos cita en la noche. Dice, bueno, ¿cuál es el más fuerte? Y aquí ya, bueno, él, el otro. Todos, Heikel, Heikel, Heikel. Entonces dice, ven para acá. Le digo, ah, la madre. Sacan la hoja y la rompe. Y yo, ok. Y agarró después un bloque de hojas de papel y me dice, rómpela. Y no la pudo romper. Y dice, primera enseñanza. Individualmente somos muy débiles. Pero si estamos unidos como equipo, vamos a ser como ese bloque de hojas que nadie va a poder romper. Los entrenamientos quedan atrás. Llega el turno de competir. Costa Rica viaja a Estados Unidos para disputar un torneo amistoso. Y nosotros no sabíamos cómo íbamos a jugar, qué sistema íbamos a utilizar, cuáles hombres íbamos a utilizar. Nunca lo supimos hasta el primer partido que fuimos a una cuadrangular a Chicago. En Chicago fue el desastre para todos. Fueron muy negativos, perdimos 3-4 partidos. De perder hasta equipos que ni siquiera eran en selecciones. Primero no funcionaba el sistema táctico, ni el técnico, ni el físico. Cuando llegamos como robot, no nos podíamos mover. No nos entendíamos, las piernas no nos daban. Recuerdo que me hicieron un gol pésimo, fue muy malo. Querían cambiar a Gabelo. Decían, hombre, este portero no puede atajar. No creían en él, porque nos metían cada gol, que hasta quedaba lástima. Que en el Mundial obviamente nos iba a ir bastante mal, que nos íbamos a meter 10. Nos querían devolver a todos para Costa Rica. Y que no fuera mal mundial, que había que mandar a otra selección, porque esa selección no podía jugar, era muy mala. Había un periodista, dos periodistas que quitaban y ponían entrenadores. Nuestros dirigentes, algunos se dejaban manipular por lo que decía la prensa. El ambiente en Costa Rica es irrespirable. Nadie cree en ellos. Bora entiende que para proteger a su equipo solo hay una solución posible. El plan original era ir a Chicago, venir a Costa Rica, quedarse ahí unos cuantas, no sé si una, dos o tres semanas y después irnos para Europa. Pues Bora decide que la selección no debía volver a Costa Rica por temas de presiones. Mejor vámonos de aquí, no volvamos. Faltaban 6 semanas para que empezara el Mundial y Costa Rica ya había aterrizado en Italia. Fue la primera de las 24 selecciones en llegar. Quien ve el mar por primera vez. Un grupo de futbolistas semiprofesionales descubre un mundo nuevo. Nosotros cuando fuimos a Italia veíamos para arriba, para todos lados. Toda aquella historia, toda aquella cultura fue algo increíble. Ir a Europa era un privilegio de gente tal vez adinerada. Entonces ir al Coliseo o ir al Vaticano, qué sé yo, te hipnotiza eso. Algo exagerado, ¿verdad? Nosotros anduvimos en Italia cerca de 28 días jugando por comer. No teníamos para pagar un hotel para la comida, sino que íbamos a tal lado y ofrecíamos el juego de nosotros para que ellos nos pagaran un hotel, una noche, dos noches y la comida. Vino un momento dado donde no teníamos zapatos de fútbol y resulta que una persona de la federación tenía una habitación que no le cabía una caja más. Y ver casi la mayoría de la federación con un buzo nuevo y muy bonito y nosotros con
con una pijama de dormir, ¿verdad? De años, de tenerla, de tiempo. ¿Cuándo nos van a los viáticos? ¿Cuáles viáticos? Los de FIFA. ¿Cómo? No sé, no sabemos. Eran 150 horas y nos iban a dar 75. Nuestros directivos, si no hacemos una semihuelga, no nos hubieran dado lo que FIFA normalmente nos da. Prácticamente estábamos ciegos. Frente a un reto que parece cada vez mayor, José Carlos Chávez encuentra una válvula de escape: escribir un diario. Esta mañana me encontré con Juan Callazo. Juan me dijo que le dolía su pierna izquierda. ¿Cómo? Le pregunté. Pues no sé, siempre que tengo un compromiso importante me aparece. Es por la ansiedad. Un día de tanto se está entrenando a los porteros de la Roma y hay un entrenador de porteros, era Roberto Negrisolo. Y empezó a trabajar con Gabel. Cuando comenzó a enseñarnos las ubicaciones, yo con 30 años fue enseñando mi ubicación. Verlo yo en un entrenamiento antes del Mundial, agarrar una bola con la mano en el aire. Como ultra formal. Y en esos 8 días que estuvo con nosotros, yo aprendí lo que en 12 años atrás nadie me había enseñado. La verdad es que las cosas nos salían muy mal, pero muy mal. El hecho de que nosotros los convenciéramos de que podíamos fue cuando fuimos a jugar contra Gales a Inglaterra. Y nos gana 1-0 y ahí con unas dudas, ¿verdad? No fue esa la sensación que se llevó el entrenador de Escocia, el primer rival de Costa Rica en el Mundial. El entrenador de Escocia estaba en el estadio y dijo que no le preocupaba absolutamente ningún futbolista de Costa Rica porque era una selección bastante limitada. Y ahí dicen, no, Escocia 6, Costa Rica 0. Por lo menos a mí me inyectó rabia, cólera. Quedé un domingo, vamos en bus. En un momento vimos sirenas, policías, parando los carros y nosotros nos preguntábamos, pero ¿qué selección vendrá ahí? Nosotros nos asomamos, ¿será Brasil, será Argentina que viene? Y al final nos dimos cuenta que todo ese show que se hizo era para nosotros, para la selección de Costa Rica. Era lunes. El día de nuestro primer partido había llegado. Nos miramos unos a otros como esperando algo que nos indique que no estamos ansiosos, preocupados y hasta temerosos. Calentar, yo quería llorar del susto que tenía. Nunca había estado en un estadio de esos, ahí sí me sentí un poco nervioso. Con Marchena los topábamos y los metíamos un manazo por la cara para que nos despabilaban. Y siempre para un portero es determinante la primera jugada, acertar en la primera jugada. Un desborde que hicieron por la banda y un centro atrás al límite del área. Y fue mi primera bola que toqué. Como que ya respiré y ya bota uno la presión y a partir de ahí ya uno se la quiere un poquito más. Don Mora me dijo a mí, don Héctor, usted no sale de la defensa. Pero en ese momento, cuando yo recibí el balón, digo, y ahora sí, Dios mío, ¿qué hago? Ahora le grita a Marchena, ¿por qué sale? El equipo nacional al frente. Usted me quedé uno contra uno. Marchena, quita, se va. ¿A dónde vas? Le gritaba. Marchena, despliega, pelota, ahora para Claudio, cara. Marchena trae el balón y me lo da a mí. Entonces digo, Callazo está solo aquí atrás. Lo que no sabíamos es lo que Jara se inventó. Se la doy de taquito a Callazo. Yo no calculé estar en ese momento preciso, porque tampoco logro meterle el pie de la mejor forma que yo quería. Pero que al final sí entra. Ahí nos volvimos locos. No sabíamos para dónde agarrar, todos agarramos para todos lados. El gol de la historia.
lo más lindo que ha metido Costa Rica en todos sus mundiales, aunque vayamos a los próximos 20. Yo quise ir donde el entrenador de Escocia y decirle, aquí estamos, los del 6. ¡Costa Rica 1! ¡Escocia el grande 0! Me faltan 10 minutos. Y nosotros vamos ganando Escocia y eso, bombardeándonos a pelotazos. Gabelo se creció. Gabelo haciendo paradas extraordinarias. Gabelo fue otro, Gabelo estuvo volando. Y ver la confianza que tenía. Entonces ahí fue donde se perdió el miedo. Y eso en un momento crucial del partido te reafirma que sí, que vos sabes cuando decís, no vamos a perder. Los escoceses desesperados, ¡Costa Rica triunfó! Ya no la empezamos a creer. Ahora yo le quería ganar a Brasil también ya. Futbolísticamente hablando, era como si estuviéramos peleando contra el papá. Un equipazo. En ese momento se le llamaba el Dream Team. Venía de ser tricampeones del mundo. Ah, Alemão. Gareca para Alemão, Alemão se va. Gareca. Jorginho, Branco. Yo tenía muy presente el 10-1 que había recibido Salvador y nosotros no queríamos vivir esa experiencia. El gol de Brasil fue una jugada circunstancial. Nuri le pegó de una vez, yo salí a tapar y me pegó en la costilla y se la desvía a Gabelo, ¿verdad? Con esa pérdida de 1-0 y casi que fue un autogol, Costa Rica estaba que se derrumbaba la felicidad. Presidente nos felicitó por haber perdido apenas 1-0 contra el Brasil. Y es más, si pasan octavos de final, les doy un carro. Eso lo hizo vacilón. Vea que no se puede quitar. Nadie, ningún periódico nos daba posibilidades ante Suecia. Para los expertos del fútbol, nosotros regresaríamos a nuestro país después de este encuentro. Ni siquiera nos daban posibilidad de un empate. Y Suecia, que los mejores equipos de Europa en ese momento. Jamás pensamos en ganar. Digo, nosotros con un empate ya estamos clasificados a la otra ronda, así es que vamos a cuidar ese 0-0. Bora me da un cassette de Brolin. Con solo anular a este, nosotros pasamos octavos. Este es el desayuno, el almuerzo y la cena suya. Fue así que lo que jugó fueron 22 minutos. Una jugada lo agarré y lo apreté fuerte. Le mete el taco muy arriba. Yo aprendí a decir sablazo. Salió lesionado. El chance que tenemos de pasar a la siguiente ronda se nos apaga un poquito cuando nos hacen el gol. Un tiro libre en el cual la barrera se abre. En ese momento, pues nosotros nos desesperamos un poquito y empezamos a pelear entre nosotros. Y Bora nos hace callar. No hay partido más fácil que hemos tenido que este. Cuando yo iba a entrar, empezaron a ver ellos, ¿y este quién es?
is off. Herman Medford is on. Y cuando se dio cuenta ya era tarde. Vengo, me hacen foul a mí. Yo corro, no me sigue el defensa. La cabeza de gol, ¿vale? Imagínense. Con ese punto estábamos clasificados. Veíamos a un Suecia desesperado. Uy, un saque de puerta. Cabecea Alexander Guimarães. Y arranco yo solo contra el mundo. En esos 10 segundos pensé de todo. Yo espero que me venga alguien acompañando. Para nada más, tome, hágalo usted. Y dije, no. Cuando Hernán tiró, como que íbamos empujando la bola. Y entró el balón. Imagínese la loquera que fue. Unos se bañaban en frescos, otros tiraban la camisa por allá. Soñando, esto de verdad. Era increíble. Yo siento que el que no lloró no estaba ahí en ese momento en esa cancha. Bora termina el partido y se va inmediatamente para Bari a buscar hotel. Imagínate que no había nada preparado. Y sí, sorpresa para nosotros y sorpresa para la FIFA. El viaje terminó en octavos de final frente a Checoslovaquia. Dio igual. Una generación irrepetible ya había conseguido algo inolvidable. Esta es mi última columna desde aquí, de donde partiremos hoy para Costa Rica, para llegar el jueves a nuestro país en horas de la tarde. El sueño se hizo realidad. El regreso a Costa Rica fue lo mejor de lo mejor. ¡Qué locura! Pasamos por las 7 provincias. Los miles de costarricenses con espejos hacia el avión se veían donde se alumbraban. Ver espejos por todo lado. La gente quería tocarle la pierna a uno, tocarle la mano. Igual de las cosas que siguen ahí, en la mente, en el corazón. ¿Tenía el número, ma? Era diferente. No estaba pintado, era natural. Ayer yo estaba en esta o esa. Era, y en la actualidad lo es, un grupo muy humano. ¿Qué recuerdo le estaba del Tirol? Sufrir. Un grupo de amigos, un grupo de hermanos. Las camas de aquí eran de 80. Por 1,80. El único que dormía bien era Oscar. Ve aquel árbol de peras. Y le digo, Joa, súbase. Y va Giovanni como una lagartija. Pa, pa, pa. Se sube y le digo, Joa, tíreme una. Me dice, suave. Pa, suave. Pa. Yo lo que rescato de todo esto es que si usted tiene un sueño en la vida, persígalo. Para el fútbol de Costa Rica representa una de las gestas más importantes para cambiar la mentalidad. Se abrieron las puertas. Cualquier jugador de Costa Rica puede jugar en cualquier parte del mundo. Desde 1990 se demostró. El trofeo más lindo de un trabajo de muchos años. Y que refleja un sueño, una lucha, un objetivo de niño. Recibimos un carro
un Toyota Corolla del año 90. Un símbolo que ha permitido que muchas personas de nuestro país estén contentas. La gente me dice, me permite una foto con usted y el carro ahí, y yo con mucho gusto. Es el carro que les dieron en Italia 90. Es increíble cómo la gente recuerda cosas. Y ahí lo tengo. Mi señora lo quiere más que a mí. Dicen que ahora tiene la foto de nosotros en el... en la cama, donde él se despierta y dice que la ve y dice, los milagros pueden pasar. Dice. Ahí, mirando. Aquí.